Hasta ahora hemos visto teología, la doctrina acerca de Dios, antropología, algo de la doctrina acerca del hombre, y ahora vamos a llegar a la cristología. Y la cristología, lógicamente y teológicamente, sigue la teología y la antropología. En la creación, Dios estableció su relación con el hombre. Al pecar, el hombre rompió su comunión con Dios. La pregunta ahora es, ¿cómo restaurar esta relación rota? Y la respuesta es Cristo. Y por eso, lógicamente, teológicamente, la cristología sigue a la teología y la antropología. Vamos a hablar un poquito, como Berkhoff hace es como sobre los nombres de Cristo. Berkhoff hizo un buen repaso, no voy a repetir lo que él hizo, es sobre los cinco nombres más comunes o los cinco títulos más comunes del Redentor, que son Jesús, Cristo, Hijo del Hombre, Hijo de Dios y Señor. Nada más voy a mencionar, agrego unos cuantos comentarios. Jesús es un nombre común y corriente, aunque con una referencia a su papel de Salvador, como Salvador divino. El ángel le dijo, lo nombrarás Jesús, ¿por qué? Porque Él salvará a su pueblo. Y viene de esa idea en hebreo, que Jehová salva, Jesús, Jehová salva. Cristo es su nombre oficial, designándolo el escogido de Dios, el ungido de Dios para cumplir todas las promesas de Dios. Hijo del hombre es su autodesignación favorita. Y él no se llamaba mucho Cristo. Él dejaba que la gente adivinara que era el Cristo. Él no se refería a sí mismo mucho como Hijo de Dios, Salvador, Redentor, Señor. Él utilizaba Hijo de Hombre. Y es una frase curiosa y también misteriosa. En Daniel 7, 13 al 14, habla de un hijo de hombre. Y dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y asociado con este título de Hijo de Hombre estaba esta idea de un reino eterno. Pero es vago y no era uno de los títulos más comunes en el Antiguo Testamento. Entonces parece que Jesús, muy a propósito, escogió un nombre misterioso, un nombre sin mucho contenido, pero con una expectativa vagamente mesiánica o generalmente mesiánica, pero esto le dejó a él llenar el nombre con su propio contenido, sin tener conceptos o a veces malos conceptos asociados con el nombre. Es una explicación de su uso. Desgraciadamente, en la versión que estamos utilizando mucho aquí, la nueva versión internacional, pierde la conexión y traduce, en lugar de hijo de hombre, creo que traduce como uno con aspecto humano o algo ahí, algo. Sí, déjeme ver. Esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano. Entonces, mi consejo, usando esta buena versión, es que hay que ver las notas al pie de la página, porque aquí hay una nota. Alguien con aspecto humano. Lit, L-I-T, literalmente, como un hijo de hombre.
Entonces la traducción en el texto pierde la conexión con Cristo y la nota al pie recupera esa conexión. Hijo de Dios es un nombre con un amplio rango de significados, desde un seguidor de Dios hasta la segunda persona de la Trinidad. Y hay gran rango aquí, y por eso, pues Hijo de Dios no necesariamente se refiere a una persona divina, porque nosotros creemos que somos hijos de Dios, pero también puede llegar a tener el aspecto más amplio. Señor es también tiene un amplio rango de significados, como en español decimos el Señor fulano de tal, pues puede significar pues un hombre ya maduro, y a veces en la Biblia tiene ese significado, Señor, y cómo usamos la palabra Señor. Pero el Nuevo Testamento es audaz al aplicar a Jesús textos del Antiguo Testamento que se refieren a Yahvé. En el Antiguo Testamento el nombre divino se translitera así, o sea, poniendo letras romanas en lugar de letras hebreas, algo así como Yahvé o Yahvé. Y la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, en lugar de Yahvé aparece la traducción Señor. Y luego en el Nuevo Testamento, que muchas veces en lugar de hacer una nueva traducción, muchas veces las citas en el Nuevo Testamento son de la Septuaginta, de la traducción en griego. Y hay ocasiones cuando toma palabras o versículos que en hebreo utilizan Yahvé y usan estas palabras que ya en Septuaginta en griego usan la palabra Señor, Kyrios, y aplican esos versículos a Jesucristo. Voy a darles un ejemplo. En primera carta de Pedro, capítulo 3, dice versículo 14: dichosos si sufren por causa de la justicia, no teman los que ellos temen, ni se dejen asustar, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor, y luego estén siempre preparados para responder. Y aquí es una cita y una alusión a Isaías 8:12. Pues vamos a regresar a Isaías 8:12. Entonces es en parte cita y en parte paráfrasis. Y dice: no digan ustedes que es conspiración todo lo que llaman conspiración esa gente. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Solo al Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo. Solo a Él deben honrarlo. Solo a Él han de temerlo. Entonces es una paráfrasis, pero aquí en Isaías dice: solo al Yahvé Todopoderoso, solo a Él hay que honrar y temer. Y luego en 1 de Pedro dice aquí: honren en su corazón a Cristo como Señor. Y aquí está haciendo la relación, y la cita es más parecida a la Septuaginta de su traducción de Isaías 8. Entonces es audaz. ¿Cuál es el versículo del Nuevo Testamento? En el Nuevo es 1 de Pedro 13, 14. No, 3, 15. 3.15, y luego, perdón, Isaías 8.14, ¿no? Muy bien. Ok, bien. Estos son comentarios variados, agregando un poco a lo que dice Berkhoff. La cristología primitiva. Uno de los símbolos más antiguos, y según algunos, el símbolo más antiguo cristiano fue el pescado, el pececito.
que aparece hoy en día en las defensas de muchos carros evangélicos. Y en ese sentido los evangélicos son más históricos que otros, porque parece que es el símbolo más antiguo. ¿Y por qué? Porque es un acróstico. La palabra pescado o pez es ictus, y aquí son las primeras palabras de estas palabras del acróstico, y en griego. Entonces, Jesús, Christos, Theou, Huios, Soter. Entonces, obviamente Jesús, Cristo, Hijo de Dios, porque es en hebreo o en griego no tiene que tener el mismo orden, ¿no? O sea, diríamos de Dios Hijo, entonces de Dios Hijo y Salvador. Entonces, este acróstico puede resumir la cristología primitiva. Entonces, esto obviamente es extra bíblico, pero alguien, no sabemos quién, pudo muy astutamente tener una palabra sencilla como un código privado, puede ser, pero un acróstico de lo que es la cristología más primitiva fuera de la Biblia. Lo que quiero hacer es luego seguir la historia de la cristología. Y algunos de ustedes tomaron el curso de credos y confesiones, y obviamente los primeros credos salieron de los primeros concilios ecuménicos generales, y los concilios ecuménicos eran cristológicos. Entonces va a haber algo de repetición aquí, pero como mencioné en el curso sobre credos y confesiones, es la intersección de la historia de la iglesia con la teología sistemática. Entonces aquí vamos a darle más énfasis teológico, pero credos y confesiones es la intersección de esas otras dos disciplinas. En general, la iglesia primitiva, podemos decir, creía en la realidad de la humanidad y la deidad de Cristo, sin sentir la necesidad de dar mucha definición al asunto. Simplemente recibían los dos conceptos: Cristo es hombre, Cristo es Dios. Y no había mucha necesidad de decir o de declarar mucho más allá de esas declaraciones sencillas. Plinio el Menor, que era un funcionario del gobierno romano, él describió la práctica de los cristianos como él los observaba. Y él estaba escribiendo al emperador pidiendo consejo de qué hacer con estos cristianos. Y es en el primer siglo. Y él escribió: tuvieron el hábito de reunirse en un día fijo, antes de que saliera luz de día, cuando cantaba un himno a Cristo como a Dios. Entonces Plinio, observando, reconoció que estaban adorando a Cristo como a Dios. El apóstol Juan tuvo que combatir la primera herejía cristológica. Y vamos a ver en la historia de la iglesia que los herejes o las ideas nuevas o los retos, los desafíos a las ideas generales de los cristianos forzaban que los cristianos dieran más definición a sus declaraciones primitivas. Al principio, ictus era suficiente. Al principio, esta declaración primitiva funcionaba bien. Pero luego había retos, había nuevas ideas, y la iglesia tenía que decir, ok, ¿qué queremos decir exactamente con esto? Y la herejía forzó que la iglesia diera definición. En Juan, primera de Juan, podemos detectar, o segunda de Juan, podemos detectar, podemos decir, la primera herejía cristológica, que se llama docetismo.
no tengo mucho espacio aquí con todo mi arte. Docetismo viene de la palabra griega dokeo, y es una negación de la verdadera humanidad de Cristo. Y dokeo significa parece, parecer. Y la idea era que Cristo parecía hombre, parecía ser hombre, pero no era verdaderamente humano. Y esta es una herejía gnóstica. ¿Por qué? En el gnosticismo hay una exaltación de lo espiritual y un desprecio de lo material. Entonces, Dios es espíritu, Dios es puro, Dios es santo, no puede contaminarse con lo material. Por eso Cristo no podía ser verdaderamente hombre, porque es Dios. Y pueden ver en segunda de Juan 7 al 11, está hablando Juan de algunos que salieron. Es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. Pues ahí está el docetismo, la negación de la verdadera humanidad de Cristo. ¿Puedes corregir ese versículo? Dijiste segundo de Juan 7, no es 7 capítulos. Es segundo de Juan 7. Versículo 7. No es capítulo 7, es versículo 7. Y puede leer de 7 al 11, porque ahí Juan está hablando de esos engañadores. Alrededor del año 318 empezó a hacer ruido un presbítero arrio en Alejandría, en Egipto. Y él causó una controversia que envolvió la iglesia en controversia durante los siguientes 60 años, sino hasta la fecha, en un sentido. Él enseñaba el Hijo, el Logos divino, o el Logos, es una criatura. Como criatura, el Hijo tuvo que tener un principio. El Hijo no pudo tener verdadero conocimiento del Padre, porque es una criatura. Y el Hijo, o el Logos, era sujeto a cambiar y a pecar, aunque no pecó. Era sujeto a pecar como criatura, pero no pecó en realidad por un ejercicio de su propia voluntad. Son algunas ideas del arianismo. Pues estos dibujos no son míos originalmente. Vienen de un libro que vamos a hacer mención de este libro en esta conferencia y la próxima. Se llama La crueldad de la herejía, y es por ya está jubilado, no sé si todavía vive, un anglicano de los Estados Unidos, y dice que es una afirmación de la ortodoxia cristiana, y su tesis es que la ortodoxia no es cruel, al contrario, la ortodoxia es amplia y no es constringida. Más bien, todas las herejías nos quitan algo esencial para la salvación. Pero él tiene unos dibujos, voy a mencionar más de su argumento la próxima sesión, pero tiene estos dibujos, los quiero darle. Su nombre es un poco inusual aún en inglés. Se llama Fitzsimmons Allison. Nombre no sé cuál es, porque usa una letra, es C. Fitzsimmons Allison. Y alguien me preguntó después de la última sesión cuál libro de John Murray era de Romanos 5. Se llama La imputación del pecado de Adán. Pero este es Fitzsimmons Allison. Okay. La crueldad de la herejía. Ok, este es arianismo.
Y este símbolo delta o este triángulo va a representar a Dios, la Trinidad. Entonces, tenemos aquí a Dios, tenemos aquí al hombre. ¿Y cuál es la problemática de la cristología? ¿Cómo vamos a restaurar la relación entre el hombre y Dios después del pecado? El arrianismo no nos ayuda, al contrario, construye barreras por los dos lados. Y este es el símbolo de Cristo que viene de griego. Entonces, el arrianismo no nos ofrece salvación porque hay una división entre Dios y Cristo que es insuperable porque Él es una criatura, pero es mucho más que nosotros y no es uno de nosotros. Entonces, no está en solidaridad con nosotros tampoco. Entonces, hay una doble barrera. Entonces, no puede ofrecer salvación. En respuesta al arrianismo, se reunió un concilio en Nicea en el año 325. Y ellos descartaron por completo el arrianismo y ellos condenaron a Arrio mismo y uno de sus compañeros. Y pueden leer el credo de Nicea, que salió de ese concilio, y el credo luego que llamamos el credo niceno es el credo que salió de Constantinopla. Pero en el concilio de Nicea podemos escuchar algunas frases que descartan por completo el arrianismo de la sustancia del Padre. Y ustedes que tomaron el otro curso, sustancia es el usios del Padre. Entonces aquí viene la palabra homo usios. Entonces dice que el Hijo es de la sustancia de la de usias del Padre, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho. Entonces directamente contra Arrio. Consustancial es homo usios con el Padre, y después había anatemas que explícitamente condenaban a algunas frases que Arrio afirmaba. Y como saben en la historia, esto no resolvió el asunto, más bien detonó una bomba que no fue resuelto hasta mucho después. Pero otra herejía surgió, apolinarianismo. Si no fuera suficiente el arrianismo, el apolinarianismo causó otros problemas. Afirmó que el logos divino había reemplazado el alma o la mente del hombre Jesús, siendo una teoría mono fisita. Monofisita, mono uno, fisis es naturaleza. Está diciendo que el logos divino llegó al hombre Jesús y reemplazó su mente o su alma. Y la idea aquí y el dibujo de Alsen está diciendo que Cristo sí participa de divinidad verdadera y participa de la humanidad, pero por medio de reemplazar la mente del hombre. Entonces, lo que es Cristo es un hombre, pero sin alma, sin mente. Básicamente es el cuerpo nada más. Entonces, una sola naturaleza, porque ya no tiene plenamente naturaleza humana, tiene naturaleza divina. En respuesta al arrianismo, el semi-arrianismo y el apolinarianismo, el Concilio de Constantinopla en 381 afirmó la plenitud de la divinidad y la humanidad de Cristo. Entonces aquí esto es Nicea y también es Constantinopla. Cristo es
verdaderamente Dios, Cristo es verdaderamente hombre. Luego, otra herejía, el nestorianismo. Y Allison, como muchos, muchos investigadores más recientes, él dice que probablemente Nestorio no era un nestoriano. En la controversia con Nestorio hubo muchísima política y muchos intereses muy mezclados. A lo mejor el nestorianismo como tipo, como voy a presentarlo, a lo mejor no existió. Pero hay una tendencia importante aquí que es, existe hasta la fecha. El nestorianismo divide a Cristo en no solamente dos naturalezas, sino también dos personas. Y estas dos personas se unen por medio de la fuerza de su voluntad. Y afirma la plena divinidad, afirma la plena humanidad, pero lo que hace falta aquí es la unidad de las dos naturalezas en una sola persona. En respuesta, el Concilio de Éfeso, 431, afirmó que Cristo es dos naturalezas y una persona, y llamó a la Virgen María Teotocos. Entonces este es, podemos decir, pues esta es Nicea, es Constantinopla, es Éfeso. O sea, esta es, es la ortodoxia. Pero luego en Éfeso agregaron, no inventaron la idea Teotocos, pero por primera vez afirmaron en un concilio ecuménico, Teotocos significa la portadora de Dios. Nestorio quería afirmar Cristotocos, la portadora de Cristo, pero en Éfeso querían afirmar la persona que portaba la Virgen María en su vientre era y es Dios. Tradicionalmente se traduce Madre de Dios, y entendida bien, correctamente, históricamente esa frase, no hay tanto problema, pero desgraciadamente la traducción pone el énfasis en quién era María en lugar del énfasis original de quién era el que ella portaba. Y luego a otra herejía, eutiquianismo. Eutiquianismo, y podemos usar el mismo dibujo que el apolinarianismo para el eutiquianismo. No es exactamente la misma herejía, pero es muy similar, porque decía que Cristo tenía dos naturalezas antes de la encarnación, pero después de la encarnación la divina fue, más bien la divina absorbió la humana. Entonces aquí reemplazó la mente humana, y el eutiquianismo absorbió. Entonces no la abolió precisamente, no la reemplazó, la absorbió. Pero es muy similar a apolinarianismo. En respuesta, el Concilio de Calcedonia, 451, declaró que Cristo es una persona con dos naturalezas, homoousios con el Padre en su divinidad y homoousios con nosotros en su humanidad. Usa la palabra dos veces, homoousios. Y luego dice, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación entre estas dos naturalezas. Y pueden observar que su definición es principalmente negativa. Sin, 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 sin. Pero como Allison afirma, cuando hemos tratado de
mejorar esa definición negativa, muchas veces hemos caído otra vez en alguna de estas herejías. Y la mayoría de las iglesias cristianas siguen oficialmente afirmando la confesión de estos concilios. Pueden escuchar eco de Calcedonia aquí en la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 8, párrafo 2. Dice, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, igual y de una sustancia con el Padre, habiendo llegado a la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza humana, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades comunes, mas sin pecado. Fue concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la sustancia de ella. Así que dos naturalezas completas, perfectas y distintas, la divina y humana, se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, sin composición, sin confusión alguna. Esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre, un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Nada original aquí. Aquí, ¿qué dice? Nicea, Constantinopla, Éfeso, Calcedonia. O sea, esta es la cristología recibida como ortodoxa por básicamente todas las ramas de la iglesia cristiana. En 8 días, si Dios permite, vamos a meternos en unas implicaciones, porque deben hacer la pregunta, ¿y qué? ¿Y qué importa? Y vamos a seguir los buenos consejos de Allison y vamos a analizar algunas manifestaciones actuales de estas herejías y hablar de la postura reformada sobre los atributos de las dos naturalezas. Pero más que nada vamos a ver que las herejías nos quitan algo esencial y a fin de cuentas destruyen la salvación. Y la cristología ortodoxa es la única que conserva todo lo necesario para que el hombre pecador sea salvo.